Quiero que por favor les den un fuerte aplauso. Van a empezar pasando uno por uno. Le pido un fuerte aplauso para la señora Jane Wayman. Por favor, pónganse de pie para recibir los propios celebrantes de este honor. Le pedimos también un fuerte aplauso para Leslie Bucio y Aurelio Bucio, que son una pareja. Ellos han estado también muy perseverantes todos estos 6 meses y estamos muy contentos de tenerlos aquí. David Espinosa, un fuerte aplauso para David Espinosa. También es un hombre que ha pasado mucho difícil, pero hoy día ya llegó el tiempo. Tenemos a Ramona Ramírez. Estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios por ellos. Pueden tomar su asiento. Pueden tomar su asiento. Y vamos a continuar con un programa que ya tenemos para usted, para que usted conozca un poquito más acerca de nosotros, la voz de mi ciudad, de este lugar donde vinieron estos grandes personas, estos grandes seres humanos a prepararse, pero porque estamos en común acuerdo, ¿verdad? Estamos en el mismo sentir de querer ayudar a la comunidad. Quiero que sepan que la voz de mi ciudad, Centro Comunitario, es comunitario. Quiero platicarles un poquito cómo nació. Ya tiene más de 4 años que empezamos con este hermoso proyecto
de trabajar con la comunidad. Pero aquí les voy a explicar un poquito. Nace en el corazón hace 4 años cuando vimos la necesidad de muchas personas por tener una respuesta a sus conflictos emocionales, y al darnos cuenta que tenemos la solución y las herramientas necesarias, decidimos abrir las puertas de nuestro centro comunitario para ofrecer ayuda a las personas que venían o eran enviadas por la Corte de Los Ángeles para tomar sus clases y solucionar sus conflictos familiares. Es por ello que damos apertura a una visión muy grande con la ayuda de Dios y de los gobernantes de las ciudades, que también quieren ayudar a la comunidad formando centros comunitarios que sirvan a las personas que realmente están buscando una respuesta para solucionar sus problemas. Esa es la causa por la cual hoy estamos unidos, para graduar un grupo de hombres y mujeres extraordinarios dispuestos a ayudar a la comunidad y ser parte de esta gran visión. Nosotros en realidad estamos agradecidos con Dios primeramente, porque Él es el que nos ha dado esa visión de poder ayudar a más personas. Nos ha dado ese sentimiento en el corazón, ese ardor en nuestro corazón por ayudar a otras personas. Nosotros nos especializamos en dar clases enviadas por la Corte y en la Consejería para lo que son víctimas de violencia doméstica, en especial familiar y todas las áreas, pero en lo que es abuso y violencia. Pero ese deseo de hacerlo, creemos que nos lo puso Dios, porque Él es el que pone en nosotros los humanos en hacer las cosas buenas. Mi esposo les va a explicar un poquito acerca de lo que es la visión que tenemos. Gracias. Creo que todos debemos tener una visión. El que no tiene una visión se pierde en su pequeño mundo. Es bien importante entender por qué estamos acá. Dios a todos nos ha escrito en nuestro corazón un propósito. Creo que nadie estamos por obra de casualidad. Todos estamos acá por obra de un Creador, ¿verdad? Y con un propósito. Nuestra visión, la voz de mi ciudad, Centro Comunitario, es una entidad sin fines de lucro creada para asistir a la comunidad mediante clases y diversas formas de ayuda comunitaria. Y por eso abrimos el programa con el cual se abrirán centros en diferentes ciudades. Hace 4 años aproximadamente sentimos esta necesidad tremenda en nuestro corazón de escuchar tanto grito, tanto dolor, tanto problema de nuestras familias, nuestros jóvenes necesitando ayuda, los hogares destruyéndose, matrimonios destruyéndose, y Dios puso en nuestro corazón levantar este proyecto para ser de bendición y ser apoyo para esa gente. Dios nos dio ese nombre, la voz de mi ciudad, y eso fue lo que nos dijo el Señor: ustedes serán la voz de la ciudad. Quiero que levanten su voz, quiero que levanten esa voz de aquella mujer que está siendo violentada, está siendo abusada, ese niño que está siendo abusado. Quiero que ustedes sean la voz de la ciudad, me decía el Señor, y por eso surgió en nuestro corazón levantar este gran proyecto. Nuestra misión prácticamente es capacitar ministros. En California hay muchos ministros que predicamos la palabra del Señor, y es maravilloso, porque creo que es un honor grandísimo, excelente, servir a Dios. Nuestra misión ahora es capacitar ministros y líderes comunitarios para certificarlos como facilitadores en asistencia social, y de esta manera poder ayudar y dar clases a personas enviadas por la Corte mediante clases en grupos de apoyo. Quiero decirle que parte de nuestra visión y misión es eso: capacitar hombres y mujeres que deseen en su corazón, que sueñan en su corazón, que sientan lo mismo, ayudar a otros. ¿Saben algo? Nuestro mundo está lleno de violencia. Nuestros jóvenes están gritando por dentro por un auxilio, y cuando no lo encuentran, entonces buscan refugios en las drogas, en la música, en X. Pero es importante que nos unamos todos. Yo creo que si todos nos unimos, creo que podemos alcanzar mayor, ¿verdad que sí? Si todos entendiéramos que nuestra misión es ayudar, es levantar al caído, es darle una palabra al necesitado. Si todos entendiéramos y hiciéramos esa misión, tendríamos menos necesitados en este mundo. Muchas gracias. Así que sencillamente nuestra visión es
a llegar a todas las ciudades, levantar centros comunitarios, grupos de apoyo, donde venga toda nuestra comunidad a recibir una palabra, un consejo, y nuestra misión prácticamente es capacitar hombres para que vayan bien preparados. Dios me lo bendiga, muchas gracias.